Vamos a calcular el área de este círculo con este cuadrado. Dice que calcules el área externa y te dan el radio del círculo, que es cuánto. Vamos a suponer que es, por ejemplo, 10. ¿Vale? Para calcular el lado del cuadrado, tienes que tener en cuenta que esto mide lo mismo que esto. ¿Vale? Si esos dos miden lo mismo, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, 10, x y x. 10 al cuadrado tiene que ser igual a x cuadrado más x cuadrado. Por tanto, 100 tiene que ser igual a 2x cuadrado y 50 tiene que ser igual a x cuadrado. Con lo cual, x vale la raíz de 50, que es 7,07. Ahora, esto es x. El lado del cuadrado no es 7,07. El lado del cuadrado es el doble de 7,07. Es decir, el lado del cuadrado es 14,14. Y ahora puedo calcular el área del cuadrado, que sería 14,14 al cuadrado. Siete coma cero siete. Y estos son 200, imaginamos que son centímetros, centímetros al cuadrado. Y luego te piden el área coloreada, no te piden el área del cuadrado. El área del cuadrado, perdón, el área de la figura coloreada sería el área del círculo, que es pi por el radio, que es 10 al cuadrado, que serían 314 centímetros cuadrados aproximadamente, y el área coloreada sería 314 menos 200, que es 114. ¿Perdón? ¿Cómo que se le suma? El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Ya es hora, tienes edad de saberlo. Tranquilito.